Una vez más, los caballeros del Zodíaco se dirigen a las 12 casas, no sabiendo que tienen un atajo. La poderosa diosa de la guerra, Atena, bueno, su reencarnación, ha sido clavada por una flecha. Ellos se disponen a buscar a quien pueda sacársela. Y así, nuevamente, los caballeros del Zodíaco sienten el poder del cosmos. No voy a permitir que te lleves mi harina pan después de tanta cola. ¡No voy a permitirlo! A mi hermanito con que hacía la vaina. ¡Yakuzuki que come! ¡Ay, marita! Toma, verga. Yoga, Shiru, Son, llévenme el CBI. Toma, lleva golpe para que sea serio. ¿Mm? Ma, lo no pelé. Voy a permitir que este carajo me joda. ¿Qué vaina es esa? Como que trabajó en Corpelé. ¡Ay, mi madre! ¡Me dio el poco de chispa! ¡Ah! ¡Ma, me confié! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ahora que lo jodí, voy a seguir continuando. Valga la redundancia. Y así, los caballeros del Zodíaco se disponen a seguir peleando. ¿Y tú? ¿Has sentido el poder del cosmos recorrer cada célula de tu cuerpo? Porque yo no. Hasta un próximo capítulo.